La revista Cocina Rica presenta Miriam Vera. Verónica Bombeí en Cocina Rica TV. Bienvenidos, ¿cómo están? Pasen, pónganse cómodos porque comenzamos recetas en microondas. Sí, para esas personas que no les gusta tanto cocinar, que no cuentan con el tiempo suficiente para hacer cosas raras, pero quieren comer saludable, rico, rápido, esta es la oportunidad. El momento. Este ¿qué es el tal, Vero? ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estamos? Súper bien. Estás medio tapada atrás de los floripones. Me encanta. Hermoso, ¿verdad? Gigantesca la hoja, sí. Es hermoso. Hoy vamos a hacer un budín de acelga. Pero en este caso la acelga, pero esto te puede servir para un relleno de una pascualina, de una tarta. En realidad lo vamos a hacer en forma de budín sin masa, pero vos podés hacerlo como quieras. Y este paso previo de hacer el relleno lo haces en el microondas. Como siempre decimos, no hace falta que todos nos fanaticemos y hagamos todo en microondas, aunque se pueda. Pero algunas cosas te van a facilitar muchísimo. Mirá, así y adiós a todo, ¿para qué vamos a dejar, verdad? Vamos a hacer. Por un lado, la penca tiene, el tallo tiene otro bueno, este me gusta. Parece que estoy probando como Anita y los tres osos, voy probando qué cuchillo me gusta más. No. Estoy muy con los cuentos, ¿viste? Porque estoy poniéndome en campaña ya para empezar. Para tu nieto. Sí, para empezar a leer cuentitos. Bueno. Después vas a cantar. Sí, no, ya estoy cantando. Vas a gatear. Sí, voy a correr después también. Bueno, esto lo voy a reservar un ratito y vamos a hacer así. ¿Qué tengo acá? Tengo cebolla ya picadita, que es el clásico para todo, cebolla con la acelga queda riquísimo, no sé, si no te gusta la cebolla, pero tiene que estar la cebolla en estas preparaciones porque lo deja muy bueno. ¿Querés usar espinaca? Podés usar espinaca, pero quise traerles este tema porque es tan práctico de esta manera aprovechar la acelga y ahora hay todo el año, Miriam, sí. Hermosa, así linda todo el año. Súper. Voy a poner ajito. Y esto va a ir al microondas. ¿Pero qué le vamos a agregar? Las pencas. ¿Por qué? Porque va a tener otro tiempo de cocción las pencas que las hojas. Entonces no quiero que entre que se me... Quiero como rehogar todo y que quede todo transparente. La cebolla con el tallito y con todo. Corto al medio y ahora vamos picando también como si fuese la cebolla. Después yo lo voy a procesar, pero por una cuestión de que queda más, más prolijo. Pero si no te gusta procesarlo, no tenés procesadora, tomate el trabajo de picar bien parejito y te va a quedar perfecto. Igual, ¿verdad? Claro, es igual. La procesadora a mí me parece más fácil porque entonces yo, por ejemplo, te voy a contar lo que yo hago en serio. Corto más groseramente la cebolla. Corto así rápido, sí, sin tenerle mucho cuidado. Acá también hago lo mismo. Dale, que va así corto rápido, como venga, pues estoy apurada. ¿Cierto? Y esto se va a cocinar. Y después, como voy a la procesadora, no me estoy entreteniendo tanto en el corte. Ahí está, así. Groseramente la cebolla también la podés poner y el ajo también. Entonces, después se va a ir toda la procesadora. Aceite. Va con un poquito de aceite, porque lo que queremos es rehogar. Sal no le pongo, pongo todo al final. Pero porque yo estoy poniendo menos sal en todo, ¿eh? Pero va a gusto. Y siempre, como les digo, el microondas de por sí acentúa un poquito el sabor. Entonces no exageremos por las dudas. ¿Eh? También va a llevar queso rallado y queso ricota, que es muy neutro. Le voy a poner aceite. ¿Eh? Aceite y vamos al microondas. Ahí está. Esa es toda la materia grasa que va a llevar. Microondas, 2 minutos, 3 minutos. Vamos a ponerle 3 mientras nos hacemos amigos. ¿Eh? ¿Sí? Al máximo. ¿Pueden taparlo? Pueden taparlo. Va a generar mucho líquido. Va a generar vapor, va a generar mucho líquido. Y cuando este también contiene mucho líquido, entonces no quiero agregar más líquido al budín para que después no tener que estar escurriendo o poniendo algún elemento como harina o como almidón de maíz como para sujetar esos líquidos. ¿Eh? Pero se hace perfecto, ¿ven? Acá también, bueno, me voy despacito, si quieren bien finito en juliana, ¿ves? Ya no haría falta ni siquiera procesarlo. Pero si yo lo quiero hacer más grueso, entonces lo hago más rápido, sin tener tanto cuidado, y vamos a procesar todo. Ahí está.
Realmente las verduras que estamos teniendo llevé ahora... llevé 3 minutos, sí, está súper, súper bien. Mientras dejo esto acá en suspenso, cuando esos 3 minutos hayan pasado, agrego estas, estas julianas y de las hojas, que va a ir muy poquito. Yo quiero que estén verdes, no quiero, porque después va a volver a ir al microondas para hacer, o si hiciera una tarta, iría de nuevo en el relleno de la tarta. Entonces, no se pasen con las verduras, porque la idea es que quede ese verde lindo y va a estar súper cocido. Tengo una salsita de tomate que después les voy a contar cómo la hice, en microondas también, y es súper fácil. Esto creo que saqué de más. Y acá tengo ricota. Ricota a la que pueden procesar, como hace Miriam, que lo pasa por el cerazo. Pero en este caso, como yo voy a procesar todo, no me preocupo. Así que tengan en cuenta, si tenemos una procesadora, a lo mejor la tenemos guardada allá arriba en la alacena. No, tienen que estar más cerca, porque si no, te da fiaca, ¿verdad? Sí, ¿qué pasa eso? Sí. Entre que la bajás, es poca cantidad, no. Entonces, bueno, tenés las opciones. Si tenés la procesadora, usala, porque realmente es todo más rápido y más rico. Le vamos a agregar huevo y le vamos a agregar queso rallado. Acá puede ir de todo. Bueno, nuez moscada también va a ir, sal, pimienta. Pero también pueden poner crema de leche, pueden poner un poquito de leche con almidón, si les gusta, para hacerlo más suave. Pueden poner trozos de queso paraguay. Bueno, acá empieza el divague, en el sentido de que vale todo. Simplemente esta es una idea. Y si fuese zapallito, haría lo mismo. Si fuese zucchini, haría lo mismo. Todo crudo, lo salteo así con la cebolla y después va a la procesadora y agregamos el ligue que nos guste más. Entonces es fácil. Si tenemos una reunión, podemos hacer de estos budines varios y es tu guarnición, que la vas a ir porcionando sin que sea... con diferentes gustos. Diferentes sabores y vos le podés poner hasta cartelitos, decía a tu nena que ponga zapallito, acelga. Entonces la gente que se va sirviendo, que me encanta el autoservice, porque no depende ya de alguien que te esté sirviendo. Sí. ¿Verdad? Y cada uno elige el tamaño, lo que le gusta y bueno, así es. Le damos tiempo a esta cebollita que se reahogue. Vamos a hacer una pausita, Miriam. Sí, todavía está en el microondas. Todavía está en el microondas, va a sonar, los esperamos. Suena y los esperamos a la vuelta de la mano. Estamos charlando con Miriam porque es cierto que a veces la cabecita falla y cuando menos pensás que te vas a olvidar, en ese momento que si no, es imposible que se olvide, te olvidás, ¿verdad? Pero bueno, hay que tomar con humor, hay que solucionar, enfocarse en la solución cuanto antes en vez de perder tiempo en quién tuvo la culpa, quién se olvidó, qué es lo que pasó, todo ese tiempo... Ahorrátelo y ya busca la solución. Claro, claro que sí. Miren cómo queda esta solución. Miren, la cebolla está transparente. Nuestra, vete, si hubiese picado igualito, hubiese estado también más transparente también nuestra penca, pero esto va a ir de nuevo. Entonces, agrego las hojas, que están bien lavadas y secas, agrego las hojas y esto lo voy a llevar un minuto más. Para que no me quede así, le voy a dar un entreverito, así. ¿Cuánto? Sí. Un minuto más. Te llevo. Y la hoja está enseguida, no se pasen de la cocción porque parece, pero hay veces que cuando está tan caliente la cebolla, hasta ese calor ya, al estar en juliana, ya es suficiente. Vamos un minuto y le vamos a agregar todo esto en el vaso de la procesadora, que voy a traer acá para ir mostrándoles. Así, vamos agregando, fácil, fácil, fácil. Muy bien. ¿Qué le podemos poner más? Como les dije, crema de leche, le deja riquísimo, pero estamos sumando calorías. Sí. Al pepe, porque realmente así queda riquísima. La ricota le da esa textura cremosa. ¿Sabes qué? Haciendo intercambio. Uh-huh. Yo le saco este y le pongo la crema. Ah, claro. Así, o uno u otro. Uno u otro. Sí. Elijan, ¿qué quieren? El queso está muy bien. Sí. Porque este tipo de queso tiene muchas calorías. No es como el queso paraguay o el queso ricota. Entonces, bueno, pero si estamos teniendo en cuenta las calorías, igual siempre tengan en cuenta que estos son 2 cucharadas de queso que van en un budín y vos no te vas a comer el budín entero.
hay dos huevos enteros, pero vos no vas a comerte todo el budín entero, vas a comerte dos porciones, entonces eso se reparte por porción otra vez. ¿Sí? Voy a traer. Bueno, bueno, ahí está. Y les voy a contar cómo hice esta salsa de tomate que suelo hacer, ¿eh? Es puré de tomate, ahora hay muy buena cantidad de tomate perita, entonces picadito con ajo, lo llevamos al microondas, un poquito de aceite y eso en dos minutos, así como hicimos la cebolla, ya está. Pueden poner el aceite 30 segundos con el ajo y luego agregar el tomate, también se puede, y lo llevan uno o dos minutos al microondas más y les queda una salsa buenísima. Si es mucha la cantidad, agreguen un minuto más. Y entonces, o lo tapan, y entonces en tres minutos ya va a estar. Y eso ya lo pueden conservar y guardar, ¿eh? Ahí está. Ahí está, miren. Parece que no, pero háganme caso. Bueno, si igual ustedes lo quieren más cocido, lo pueden poner. Miren cómo acá abajo ya está bien, bien chamuscadita. Y como nosotros vamos a procesar, no pasa nada, ¿eh? Ahí está. Vamos a ir a la procesadora. Voy a agregar todo. Sí. Pueden agregar atún. En este momento que hicimos el rehogado de cebolla, pueden agregar panceta. Pueden agregar diferentes... adicionar más cosas si a ustedes les gusta. Pueden poner pancho en el medio, si a los chicos les gusta y no son tan amantes de las verduras. Entonces decís, bueno, una sorpresa. Puede ir huevo duro, puede ir huevo duro. En el microondas no pasa nada, pero lo pondría picado. No lo pongan entero porque suele querer a lo mejor romperse o explotar, ¿eh? Ahí está. Pero pueden poner una parte cuando lo untemos. Bueno, vamos, vamos, porque estoy hablando mucho. Ricota, ¿eh? Esto también hay una cantidad, pero ustedes lo ponen a gusto y le agrego un poquito del queso de rallado, le voy a agregar todo ya. Y los huevos, vamos a la procesadora. Voy a trabajarlo un poquitito así, solito, y luego le agrego los huevos. Ahí está, quedó bien calzado. No. Ahí está. Procesamos, le vamos a dar un poquito más de fuerza. Ahí va. Si les gusta que se note, lo dejan así, si no lo procesan más. También se puede usar el mixer. Lo que voy a hacer es bajar un poquito los bordes para que tome todo. Y bueno, es así de fácil y de sencillo. Si no te gusta mucho, como les digo, estar dando vueltas con los cortes, la procesadora te salva de todo eso. Tengo que chequear siempre que está enganchado bien, porque si no... Ahí está. ¡Perfecto! Ahí está, ya estamos. Miren qué fácil, qué fácil, qué fácil. Ensuciando muy poco. Bueno, yo ya voy a poner acá. Voy a poner ya en el molde, voy a ver si ya va uno entero, entonces hacemos uno grande. Ponemos un poquito de aceite, pero poquito, nada más. Ese tiene sus años, ese molde. Tiene sus años, sí. Ya no tengo más. Vos sabés que compré varios y algunos están peores, pero lo uso mucho, realmente no, sí, lo uso mucho. Sí. Y son súper fáciles. Ahí hay también de silicona. En este punto ustedes pueden poner jamoncito picado, huevo picado, lo que quieran. Si les da esas ganas, lo pueden poner, ¿eh? Como relleno. Como relleno o una sorpresita en el medio. Yo digo que a los chicos siempre hay que tentarlos con algo que les gusta. Bueno, ¿cuánto se va a ir esto? Se va a ir 12 a 14 minutos. ¿A dónde? Al microondas. ¿Pero en qué potencia, Miriam? 60. 60. Muy bien, 60% porque es el equivalente al horno. Entonces, tranqui, tranqui. Se puede hacer al máximo, pero le vas a poner menos tiempo y a mí me gusta más cuando se hace al 60%, ¿eh? Entonces, ¿me quedo emparejando? ¿Les parece? Vamos a ir al microondas, lo llevo enseguida. Esto sale en 14 minutos al 60%. Acuérdense, encuentren sus potencias, háganse amigos del microondas y nos reencontramos a la vuelta de la pausa. Salió del microondas, lo dimos vuelta con Miriam. Hay que dejar siempre
hablamos del tiempo de reposo, que sí. Es bueno, se contrae un poquito el budín y te da menos trabajo. 5 minutos de reposo, que vos te olvidás, lo dejás adentro del microondas. Esta salsita que dijimos que era tomate triturado con ajito y aceite, nada más al microondas. Y queda súper rico con la acelga, ¿eh? Queda, pero una delicia. Esto es un arroz o acompañás una buena carne y es delicioso. Quiero que vean, está humeante todavía. Lo que voy a hacer es cortar una porción para que vean lo bien que queda, para que, bueno, y frío mejor aún, para que ustedes puedan servirlo en algún evento, en alguna cena de esta manera. Miren, queda bien compacto, está recaliente. Frío se corta mucho mejor, pero si lo queremos servir caliente, la idea es así, ¿verdad? Entonces, porcionarlo y realmente queda súper, súper rico. Para que caiga hacia los laterales, te va a quedar súper bien también. ¿Querés que chorree? Así como los chocolates. Bueno. Si les parece, vamos a tomar nota, vamos a la receta de esta terrina, de acelga en este caso, pero de cualquier tipo de verduras pueden usar el mismo procedimiento. Y bueno, para este budín de acelga, vamos a necesitar una cebolla, un diente de ajo, un mazo de acelga, 200 gramos de queso ricota, 2 cucharadas de queso rallado, pimienta y nuez moscada Mickey a gusto, sal a gusto, 2 huevos, aceite cantidad necesaria y una taza de salsa de tomates. Para la salsa de tomates necesitamos 250 gramos de puré de tomates y un diente de ajo. Y aceite cantidad necesaria, porque bueno, es ese toquecito que le da. Después le ponen orégano, obvio, sal, un tris de azúcar también si quieren, o de edulcorante, porque corta la acidez. Pero realmente pueden poner más, si lo van a servir calentito, con la salsa caliente y el queso puede ser queso de rallar. Sí. Pero si es frío puede ser así, hasta con una salsa de queso fría, rallar queso, si poner con crema o con quesos cremas, y queda buenísimo. Bueno, es fácil y es una forma de usar el microondas. Espero que lo pongan en práctica. Que realmente usen el microondas para este tipo de cosas es realmente fabuloso. ¿Nos vamos despidiendo, Miriam? Así mismo. Bueno, gracias por la compañía. La revista Cocina Rica presentó a Verónica Bombeí y Miriam Vera en Cocina Rica TV. Fue una realización de Alicante.